Muy buenas noches, Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy estoy haciendo el devocional de viernes 21 de julio y se titula Belleza Interior. Good evening, God bless you, beloved brethren. Today I'm doing Friday, July 21st devotional, which is titled Beauty Within. And we're going to be reading in 1 Peter chapter 3, verses 3 to 4. Vamos a estar leyendo en Primera de Pedro capítulo 3, versículos 3 y 4, hermanos. Voy a leer del versículo 1 al 7, que se titula Deberes Conyugales. Y veamos qué es lo que dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. El versículo 3 dice, vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. El versículo 4 dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible, ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Gloria a Dios. Dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. We're going to read from verse 1 through 7 of 1 Peter chapter 3 in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. It says, wives, in the same way submit yourselves to your own husbands, so that if any of them do not believe the word, they may be won over without words by the behavior of their wives, when they see the purity and reverence of your lives. Verse 3 says, your beauty should not come from outward adornment, such as elaborate hairstyles and the wearing of gold jewelry or fine clothes. Verse 4 says, rather it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God's sight. For this is the way the holy women of the past, who put their hope in God, used to adorn themselves. They submitted themselves to their own husbands, like Sarah, who obeyed Abraham and called him her Lord. You are her daughters if you do what is right and do not give way to fear. Husbands, in the same way, be considerate as you live with your wives and treat them with respects as weaker partner and as heirs with you of the gracious gift of life, so that nothing will hinder your prayers. Praise God. Gloria a Dios. Ahora veamos qué es lo que dice el devocional. Gloria a Dios. Now we're going to see what the devotional says. Amen. It says, sorry, my hair is in my way. Glory to God. Gloria a Dios, hermanos. Disculpen, mi pelo se va a mi cara y me estorba. Gloria a Dios dice, it says, try filtering everything you do today through this earth-shattering concept. Who you are on the inside is much more important than who you make yourself to be on the outside. Dice, trata de filtrar todo lo que hagas hoy a través de este concepto terrenalmente aplastante. Quien eres interiormente es mucho más importante
de quién te tratas o de quién tratas de ser exteriormente. The modern Western culture spends more money on outward beauty than half the world spends on food. La cultura moderna del oeste gasta más dinero en la belleza exterior. A comparación a mitad del mundo que gasta en comida. This pursuit of unattainable beauty standards is worthless. Praise God. Gloria a Dios. Dice, esta búsqueda de estándar de belleza inalcanzable es sin valor. Skin will wrinkle, muscle will weaken, and hair will gray. Praise God, look at mine, it's gray. Praise God, dice, la piel se arruga o se arrugará, los músculos se debilitarán, y el pelo se hará gris o blanco, amén. Gloria a Dios, como el mío, hermanos. And while it is right and healthy to take care of your body, it is even more valuable to invest in those things that can mature and strengthen over time, such as wisdom and skills, character and reliability, loving relationships, and faith in Jesus. Aunque mientras que es correcto y saludable cuidar de tu cuerpo, es aún más valorable invertir en esas cosas que pueden madurar y fortalecerse a través del tiempo, como la sabiduría y las habilidades, el carácter y la responsabilidad, relaciones amorosas y fe en Jesús. Peter, the brash disciple who lived everything outwardly, eventually grew inwardly, mature enough to give some great insight. Pedro, el discípulo descarado, o atrevido, yo creo, ¿verdad? Porque Pedro hablaba y no pensaba las cosas muy bien. Bueno, este discípulo atrevido lo voy a llamar, que vivió todo exteriormente, eventualmente creció interiormente, lo suficientemente maduro para dar un gran conocimiento, una gran enseñanza, un gran consejo, hermanos. His words were directed to wives who, because of the culture's wrong standards, tried to impress their husbands in all the wrong ways. Sus palabras fueron dirigidas a las esposas, quienes por causa de los estándares incorrectos de la cultura, trataron de impresionar a sus esposos en todas las malas maneras. Peter's words could apply to most everyone in our society today. Las palabras de Pedro podrían aplicarse a casi toda nuestra sociedad hoy. Gloria a Dios, hermanos. Entiendo, ¿verdad?, que muchos se oponen a la escritura, especialmente cuando nos dice a nosotros, las mujeres, a las esposas, dice, estad sujetas a vuestros maridos, amén. Eso es algo en nuestra cultura hoy en día tan odioso, ¿verdad? Muchas mujeres no quieren someterse a sus esposos, no quieren ser respetuosas hacia sus esposos, quieren tener el control de todo, hermanos. Yo soy la jefa y lo que yo digo se hace. Y aquí claramente, ¿verdad? Pedro, hablando a través del Espíritu Santo, hermanos, a través del Señor Jesús, a través del Dios Padre, Él habla, ¿verdad?, a las mujeres, que nos aconseja que nos sujetamos a nuestros maridos, amén. Dar ese testimonio, hermanos, dar esa... sí, ese testimonio básicamente, ¿verdad?, de honrar a nuestros esposos, de someternos a él, de no tratar de quitarles
¿verdad? La responsabilidad que claramente Dios les ha dado, hermanos. Y muchas mujeres no les gusta, tanto dentro del cristianismo como afuera de él, especialmente afuera del cristianismo, ¿verdad? Se ve mucho eso, pero también ha entrado a la iglesia, ¿verdad? Queremos tomar los puestos de los varones, de nuestros maridos, amén. Oh, es que él no se levanta, es que él no esto, es que el llamado no es de él. Gloria a Dios, hermanos, claramente, ¿verdad? Tenemos que sujetarnos a vuestros maridos y que seamos, ¿verdad? Que nuestra conducta sea casta y respetuosa. En el versículo 3 y 4 nos habla, ¿verdad? Que a pesar, hermanos, de que es importante, ¿verdad? De cuidar nuestro exterior también, hermanos. Lo más importante es cuidar de nuestro interior, del alma, del corazón, del espíritu, hermanos. Eso es lo más importante para el Señor. Amén. Porque este cuerpo, hermanos, si usted, ¿verdad? Lo cuida mucho, está bien. Cuide su cuerpo, cuide su cutis, su pelo, ¿verdad? Haga ejercicio, ¿verdad? Aliméntese bien, gloria a Dios. Todo eso es bueno. Amén. No tiene nada de malo. Pero ¿de qué sirve, hermanos, ataviarnos por fuera y por dentro estamos podridos, por decirlo así? ¿Verdad? No hay esperanza, no hay fe dentro de nosotros. De nada sirve, hermanos, que por fuera, ¿verdad?, seamos toda una belleza. Y creo, hermanos, hoy en día que así, ¿verdad?, como muchos que han aceptado a Cristo, ¿verdad?, platican de un vacío que existía en ellos, ¿verdad? Así igual, usted puede ver una persona que por fuera tal vez se arregla, no solo las mujeres, hermanos, sino los varones también. Hay unos varones que se tardan horas, ¿verdad?, arreglándose. Y pues para el hombre y para la mujer es esto también, ¿verdad?, de que no dediquemos todo nuestro interés de salud y de apariencia solo en el exterior, sino que también dediquemos tiempo al interior, a lo espiritual, hermanos. Amen. Praise God, brothers and sisters. Women, my brothers, my sisters do not like this type of word. It tells us clearly here that wives need to submit to their own husbands. Amen. Many women, especially in the world, you know, we see it a lot, you know, feminism, but now it's entering the church too. It's in the church. Women are taking over in the church. And we might say, well, you know, the man is not raising up. The man is not doing his part. And so we take over. Amen. And we make all kinds of reasoning behind it. But clearly the word tells us, Peter tells us through the Holy Spirit, through Jesus Christ, you know, this is not of him himself, but this is the Lord speaking to us through Peter. Amen. On how we should behave as wives, and not just as wives, because it also speaks to the husbands. Amen. But it is our place to, you know, submit to our husbands. They need to take the spot that the Lord has for them, the order that he has for them. Amen. And so anywho, it tells us also, right, that we should be basically reverent and pure, amen, in our way of living. And so in verse 3 and 4, basically it tells us, you know, that although, you know, the exterior is important, it is important for us to take care of ourselves exterior-wise, you know, take care of our skin, take care of our hair, take care of our body. You know, if we want to exercise, if we want to eat healthy, you know, all those things are good. But what is most important is the inside, the interior part of us, our soul, our heart, our spirit, brothers and sisters. Amen. We ought, you know, to care for that much more than the exterior. Obviously, you don't want to neglect the exterior, but
Something that I guess, you know, I see recently, you know, and I've heard this a lot from, you know, brothers and sisters who have come to Christ, that they were out there in the world. I, for one, was, you know, without hope, you know, without faith. Amen. But there is a lot of people that said there is a void in me. There was a void in me that I needed to be filled. Amen. And a lot of us cover up, you know, that need that we have, that void that we have. We cover it up with focusing on the exterior part. You know, I might be empty on the inside, but man, I'm going to look good on the outside. Amen. And it's a way of coping. It's a coping mechanism, right? So, like I said, there's nothing wrong with taking care of yourself on the outside, but definitely it's more important to take care of the inside. Amen. Take care of your soul. Take care of your heart. Take care of your spirit. Amen. Praise the Lord, brothers and sisters. We're going to go ahead and pray. Vamos a orar. Dear Lord Jesus, amado Señor Jesús, beginning in my heart, transform my life to reflect your beauty. Amen. Empezando por mi corazón, transforma mi vida a que refleje tu belleza. Amen. El consejo del autor, the advice the author gives here, is go a full day without looking in the mirror. Pasa un día entero sin mirarte en el espejo. Notice how strong the temptation is to be self-conscious, and how conformed to the addiction of looks our society has become. Nota qué tan fuerte es la tentación de ser inseguro y qué tan conformado está nuestra sociedad a la adicción de aspecto. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Amén. I hope you all have a good night, brothers and sisters. Remember to take care of yourself inside and out. Amen. Primarily inside and then on the out. Amen. Hermanos, mi consejo, verdad, juntamente con este devocional es que se cuide primordialmente, interiormente y después externamente, hermanos. Las dos son importantes, pero lo de adentro es lo más importante, hermanos. La verdad es, hermanos, que aquí vamos a estar en esta tierra hasta que el Señor nos lleve. Amén. Hasta que el Señor diga, hasta aquí llegaste. Sea que usted entre al cielo o se vaya al infierno. Amén. Pero lo más importante es el alma. Es el alma, hermanos. El alma es el que se va a ir al cielo o al infierno. Amén. Así que cuide de su alma. Cuide de lo interior más que de lo físico. Amén. Porque este cuerpo, hermanos, por muy bello que sea, si usted se maquilla muy bonito, si se peina muy bonito, si tiene un cuerpazo así de Coca-Cola, como dicen por ahí, ¿verdad? De nada nos sirve todo eso si nuestra alma se pierde al infierno, hermanos. So, definitivamente, enfoque, ¿verdad?, más en lo interior. Es va de acuerdo, hermanos, con aquel versículo en Mateo 6:33 que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Así que si usted pone más interés en su alma, hermanos, el Señor se encargará de lo exterior. Brothers and sisters, my advice is, you know, to truly take care of the inside, the soul. Amen. The fact is, brothers and sisters, that we're all going to die at one point or another. The Lord will return, whether we are left behind, whether we get taken, whatever the situation might be. Amen. But it is our soul, the one that is at stake. Amen. It is our soul that will enter either heaven
or hell. Amen. It is our soul, and that is why we need to focus more on our soul and taking care of our soul, so that, brothers and sisters, we can get straight with the Lord and enter the kingdom of heaven. And it goes along with that verse in Matthew 6:33. Seek first the kingdom of heaven and the kingdom of God and his righteousness, and all other things will be added unto you. Amen. So first take care of your soul, and everything else the Lord will be adding to you. May you all have a good night. God bless you, and I love you in Jesus' name. Tengan una linda noche. Dios les bendiga y los amo en el amor de Cristo. Amen.